Rango de disparo. Fortaleza. Hoy comienza un importante hito en Invespia. Hace 2 años nos propusimos diseñar una bolsa de criptomoneda que elevaría la trayectoria de las finanzas mundiales para siempre. Bueno, gracias a ustedes, me siento honrado de anunciar que hemos superado nuestras metas anuales de inversión. Agradezco profundamente la confianza, la amistad y el apoyo de cada socio de Invespia. Sé que se ha convertido en un cliché en el mundo de la tecnología, pero no es una hipérbole cuando digo que estamos en el proceso de cambiar el mundo como lo conocemos. Sí, amigo. Eres un jodido cliché. Se está moviendo. Local en espera. Tal vez te preguntas qué hace un apuesto británico como yo aquí. Este es un gran lugar para conocer mujeres. En serio. Y es excelente siempre que sepas conducir. El GPS hace todo por ti, lo cual es un buen plan. Mientras no conduzcas en medio de la nada donde el GPS no funciona. Lo que quiero decir es que espero que sepas a dónde vas, niño. Hola. ¿A dónde vas? Ah, cierto. En la siguiente a la izquierda, como en 5 kilómetros. Muy bien, viajas ligero. Sí, solo vine a una reunión de negocios. Oye, ¿te importaría esperarme? Yo intentaré salir de aquí a las 3. No, seguro. ¿Quieres que te lleve un café también? ¿Leche? ¿Azúcar? No voy a esperar. No es una limusina. De acuerdo. ¿Cómo voy a conseguir otro auto si no hay GPS? No lo sé, amigo. Tal vez deberías haber previsto eso, ¿no crees? Claro. Perdimos contacto. Forge Mountain. Retiro. Robert, es un hermoso día, ¿no? Vaya que sí. Buenos días. ¿Cómo estás hoy? Otro día en el paraíso. Recibimos una llamada interesante. ¿Interesante? De tu hijo. No fui yo quien habló con él,
pero viene de visita. ¿Todo está bien? Su vuelo ya aterrizó. Ya quiero conocerlo. Keita Basi, ¿me copias? Habla Ulises. Sí, señor. Entendido. Es hora de irnos. ¿Están listos? Escuchen con atención. La misión es simple. Entrar y salir discretamente. Neutralicen a cualquiera que se interponga. Consigan los activos vivos para el jefe. ¿Quedó claro? Sí, señor. Ya es hora. Aquí me pediste que te trajera. ¿Qué es lo que está pasando? Por favor, apague el motor de su vehículo. Esto es propiedad privada. No se permiten vehículos no autorizados en las instalaciones. Están esperándome. Me llamo Paul Michaels. ¿Me permite ver sus credenciales de acceso? ¿Credenciales? Vine a ver a mi padre, Robert Michaels. Lo siento, señor Michaels. Todos los visitantes deben tener credenciales de acceso. ¿En una comunidad de retiro? Disculpe, es ridículo. ¿Hola? Oye, Matthews. ¿Es en serio? Vigílalos. Entendido. ¿De verdad quieres que te deje en este lugar? No lo sé. Está bien, ya está autorizado. Sí, señora. ¿Es tu amiga? Aún no. Sí. Ya viene Terminator. Señor Michaels, puede pasar. Gracias. Solo usted. Sí. De donde vengo, ser rescatado por una mujer hermosa es de muy buena suerte. Estoy un paso delante de ti, amigo. Tenemos su última ubicación. Vámonos. Ha llegado la hora. Guía mis manos para la batalla. Mis dedos para la guerra. Hey, Taylor. Soy la directora. Un gusto, señorita Taylor. Eso suena como si fuera una profesora de secundaria. Dime, Kate. ¿Por qué hay tanta seguridad, Kate? Solo es una formalidad, señor Michaels. Si tú eres Kate, yo soy Paul. Muy bien. He escuchado mucho de ti, Paul. No me digas. ¿Qué escuchaste? Tu papá está muy orgulloso. ¿En serio? ¿Hablamos de la misma persona? Yo lo acompañaré desde aquí. Así que, ¿qué es este lugar? Tenía entendido que era una comunidad de retiro. ¿Por qué los guardias? Se toman su trabajo muy en serio, como debe ser. Forge Mountain es un retiro solo por invitación, único en su género, para ejecutivos que necesitan un reinicio. ¿Retiro solo por invitación? Jerga de marketing. Sí. Básicamente tenemos una red de socios corporativos y ofrecemos una variedad de programas para sus ejecutivos. Pero mi padre ha vivido aquí durante años. Es cierto. Hay pocas personas que son residentes a largo plazo. No imaginé que mi padre viviera en un lugar como este. No le gustaba la naturaleza cuando era niño. Bueno, estoy segura de que ustedes dos tienen mucho de qué hablar. ¿Lo
buscando señal. Aún no tengo nada. Está bien. No pudieron ir lejos. Los alcanzaremos muy pronto. Ah, ¿te advirtieron sobre los problemas de comunicación? No. Se determinó en los años 50 que es un vórtice de energía. ¿Y qué significa eso? Es una zona propicia para la curación espiritual. Suena muy científico, sí. La explicación es que hay una gran concentración de un raro mineral de hierro que distorsiona las ondas electromagnéticas e impide la comunicación satelital. Espacio muerto en el mundo de la tecnología satelital. Ah. Quería trabajar en la NASA cuando era niño. Me obsesionaba lo que hay más allá del cielo, ¿sabes? ¿Y lo hiciste? Mi madre enseñaba música, mi padre vendía dispositivos médicos. No es el contexto de un astronauta. Pero toco bien la flauta. ¿Qué te sucede? Señor, gracias por detenerse. No tenía otra opción, ¿verdad? Somos parte de un equipo de fuerzas especiales de la DEA y necesitamos su ayuda. ¿Mi ayuda? Sí. ¿Dónde llevó a su último cliente? Oye, amigo, no puedo compartirte esa información. Esto es muy urgente. El hombre que acaba de dejar está transportando una nueva droga sintética mortal. Viejo, no quiero involucrarme. Honestamente, voy a llegar tarde. ¡Oye, puedes quitar esa mierda del camino! ¡Quiero irme! ¿Esto es en serio? ¿Cree que no hablo en serio? Sí, seguro hablas en serio, pero debes hablar con la compañía. Si quieres esa información, podría perder mi trabajo. Podrías perder mucho más que tu trabajo. Escucha, no había una dirección. El tipo tenía instrucciones en una hoja de papel. ¡Es todo! ¡No recuerdo nada más! ¡Piensa! ¡Mierda! ¡Bien! ¡Espera! Creo que está a unos 15 kilómetros por la línea 12 del condado. Hay un camino de tierra a la izquierda. No hay señal de allí. Es solo una ruta y llega hasta una reja. Los guardias no me dejaron entrar. ¿Estaban armados? ¡Sí! ¡Sí! Gracias. Por la ayuda. Oye, le voy a enviar un correo electrónico a la DEA. Conozco mis derechos. Oye, dile a tu compañero que... No es personal. Oye, espera. Curiosidad, ¿cómo supiste que tu padre estaba aquí? Nuestros residentes dicen que el anonimato es el servicio más atractivo de Forge Mountain. Lamento entrometerme. No lo lamentes. No es un secreto que no hemos hablado en mucho tiempo. El abogado que administra el patrimonio de mi madre me puso en contacto. Seguro está emocionado de verte. ¿En serio? ¿Sí? No sabes mentir, Kate. Está bien. Honestamente, estaba bastante sorprendido. Pero estoy segura de que le agrada verte. Tenemos muchas atracciones. Piscina, campo de tiro, río con muchos peces. En los meses de verano vienen los nietos y los sobrinos de algunos residentes. Se vuelve un patio de juegos. Te gusta mucho este lugar. Así es. Ese es nuestro comedor. Tenemos un chef con estrellas Michelin y muchas actividades al aire libre. Yoga, tai chi y un club de lectura. Vaya, todos parecen muy felices por aquí. Debes hacerlo muy bien. Y hay muchos bichos.
Qué extraño. No tengo ninguna visión de ese bosque. Es como un agujero negro. Veo el camino de tierra que el conductor mencionó. Es raro. No existe ningún mapa. Mira el claro de los árboles. Cercado perimetral. Es mucha tierra. ¿Qué es ese lugar? Tengo varias ideas. Hay una forma de averiguarlo. ¡Muévanse! Parece que el objetivo se trasladó a una especie de complejo. No hay satélite ni radar 3D. Visibilidad cero y sin comunicación externa, cambio. Infíltrense y aseguren a los objetivos. Usen todos los medios necesarios. El objetivo debe estar con vida. Voy para allá. Entendido, señor. Los residentes a largo plazo son más espaciosas y mucho más apartadas. Y ya llegamos. Qué gusto verte, Paul. Hola, papá. Muy bien, dejaré que se pongan al día. Nos vemos. Gracias, Kate. Ven adentro. Descansa. ¡Vamos! Siéntate. ¿Te ves bien, papá? Me mantengo ocupado. ¿Eso es bueno? ¿Vivirás más? Sí, eso es lo que dicen. Vi que vendieron la casa de Prairie View. Sí. Me encantaba esa casa. Pasé buenos momentos ahí. Y dime, ¿te contactaron el tío Bill o la tía Katie? No desde que tu mamá murió. Pa, desapareciste. Intenté contactarte durante años. Fue un momento difícil. Sí, pero no era razón para excluir al mundo y desaparecer. Sé que estábamos sensibles después del funeral, pero fue hace 3 años. Tenemos que intentar arreglar las cosas. Creo que deberíamos hablar seriamente. Sí, hay algo de lo que quiero que hablemos. Pero iré al baño primero, si no tienes inconveniente. Una cámara de seguridad, Camille. ¿En qué problema nos metimos, jefe? No importa, el trabajo está claro. Thank you.
Puedes hacerlo, Paul. Te lo mereces. Hazlo. ¿Has oído hablar de las criptomonedas, papá? ¿Activos digitales? ¿Has oído de Bitcoin, cierto? Sí, claro. Bueno, quiero mostrarte cómo nuestro mercado transmite transacciones en tiempo real. Como una bolsa de valores. Tiempo real, ¿cierto? Bien. Veo que te emociona. ¿Qué? No hay Wi-Fi aquí. Esta es mi empresa, Invespia. Ah, ¿cómo te conectaste? Toda mi existencia reside en el éter. Podría conectarme desde el fondo del océano. He vivido por esta empresa durante los últimos 5 años. Revolucionaremos la relación del mundo con el dinero. Tenemos una hoja de ruta de 10 años que no solo consolidará a Invespia como líder de la industria, sino como un jugador clave en el mercado financiero global. Estoy feliz por ti, hijo. ¿Qué tienes ahí, gatita? Masilla plástica magnética. Interfiere con la señal de la cámara. No envía una alerta de falla de hardware. A mi señal, Alfa. No falles. Señorita Garner, no sirve una cámara. Sí, parece otro cortocircuito. Los malditos escarabajos mastican los cables. Solo desconéctala por ahora. ¿Está bien? ¿Sabes qué? Envía una patrulla para revisarla. Entendido, señora. Equipo Alfa ya. Jones, ¿me copias? Jones, regresa al campamento base. ¿Me copias? Hemos tenido un tropiezo. Sí. Los inversores se retiraron en el peor momento. Y llevaron la bolsa al borde de la desestabilización. Suena duro. ¿Qué opciones tienes? Necesitamos una entrada de efectivo. Algo provisional. Hasta que pueda concretar una fusión estratégica. ¿Cuánto? 5 millones. ¿5 millones? ¿Te parece que tengo 5 millones? ¿Qué es eso? Documentos para concretar un préstamo. ¿Qué garantía hay? La tierra en el fideicomiso de mamá. ¿Es una broma? Viene alguien a sus posiciones. Cambia al canal 3. Sandra, ¿cuál es la ubicación exacta de la cámara? Jones, te estoy perdiendo. ¿Me copias? Jones, ¿me copias? Hermosa, ¿me copias? Tiene un arma. Espera, espera. Tengo todo el derecho de disponer de mi herencia. Aún no es tuya. Por eso estoy solicitando tu ayuda. Claro, solo viniste por dinero. Debí saberlo. ¡Desapareciste! No he sabido nada de ti en 3 años. Nadie lo ha hecho. Mentira. No sabes nada.
Hasta ahora todo va bien. ¿Cuál es el plan? Lo eliminamos cuando dé la vuelta. La cámara funcionará pronto. Mejor que vea un agujero en la valla que 9 comandos. Entendido, jefe. Tu madre nunca quiso ese dinero. Ella le dio la espalda a la familia. Yo no. ¿Por qué? Es complicado. Sí, la vida es complicada, papá. Especialmente si no huyes de ella y te escondes. Esta es mi última oportunidad. Todo lo que he construido está a punto de colapsar. Gente buena perderá los ahorros de su vida. Sé que han sido años difíciles, pero por primera vez en mi vida necesito tu ayuda. No lo entiendes. No, entiendo perfectamente. Estuviste ausente toda mi vida. El trabajo siempre fue primero. Tuve que aprender solo cómo ser un hombre. Incluso cuando mamá enfermó, dejaste que la cuidara solo. ¿Por eso sacaste el viejo álbum de fotos? ¿Para recordar quién soy? Esto fue un gran error. Sandra, responde. Ya casi es hora, mi turno terminó. Hay que encargarnos de él. Mantén tu posición. Hay un hoyo en la maldita valla. ¿Hay algún problema? No hay ningún problema, jefe. En espera. Mira, escúchame. He estado en sitios así. El gobierno coloca estas trampas. Si tocan esa alarma, todos estamos jodidos. Yo digo que hagamos un maldito infierno. ¿Qué diablo con esta mierda? ¿Qué diablos crees que hace, soldado? Mantén posición. Esto es absurdo. Sandra. Base. Base, tenemos un problema. La valla está... ¿La valla? ¿Qué pasa con la valla, Jones? Jones, la cámara funciona. ¿Me copias? ¡Jones, detrás de ti! ¡Ay, mierda! ¡Demonios! ¡Señorita Garner! ¿Qué sucede? Acaban de atacar a Jones. ¡Lo mataron! ¿Quién? ¿Qué? Emite un código negro. ¡Hazlo ahora, rápido! Está bien, lo haré. Tenemos que cerrar de inmediato. Si alguien de este equipo compromete la misión, será eliminado sin dudarlo. No hay segundas oportunidades. Necesitamos dividirnos, registrar las cabañas y asegurar los objetivos con vida. Por cualquier medio necesario. Ya muévanse. Muy bien, ya escucharon. ¡Muévanse! Esto fue un maldito error. Nunca debía haber venido. Sofía. Era de inversión.
hombre de negocios del año. ¿Has estado vigilándome? Por supuesto. Eres mi hijo. Entonces sabías de Invespia, pero me dejaste hablar de todos modos. Sí, fue lindo. ¿Lindo? Sí. Que tengas una buena vida. Lo haré. Lo firmaré. Gracias, papá. Pero primero tenemos que hablar. ¿Qué significa esa alarma? Es una alerta de emergencia. ¿Y qué tipo de emergencia? Relájate. Es un simulacro. ¿Qué es este lugar, papá? Dime. Es complicado. ¿Complicado? Complicado. Vamos, vamos, más fuerte, más fuerte. Así, así, vamos. ¿Gustarían una botella de agua? Conduce. Bueno. ¿Fueron disparos? Sí. ¿Qué carajos, papá? Espera aquí. Iré a ver. ¿Es un silenciador? Vuelvo enseguida. ¿Dónde está? Jódete. No te voy a decir una mierda. ¿Dónde? Jódete. Gracias. Paul está adentro. Entiendo. Ve a la fortaleza. ¿Dónde está mi papá? Muévete, hay que irnos. No, ¿qué está pasando, Kate? Iremos a la fortaleza, código negro. ¿Código negro? ¿Qué es la fortaleza? Nuestro refugio de emergencia. Toma tu bolsa. ¿Cuál es la emergencia? Debería ir a ayudar a mi papá. No creo que sepa usar esa cosa. ¿Ese es mi padre? Vamos, saldremos por atrás. McNeil, ¿sí, jefe? La unidad principal solicita respaldo. Voy a ayudar. Nadie entra ni sale. Entendido. Estoy impresionado. Yo también. Oye, ¿por qué están buscando a mi papá? Tendrás que preguntarle a él. Hay un río por aquí. Caseta 1. Un vehículo sospechoso acercándose al área. Permiso para disparar ante una agresión. Permiso concedido. Fuego a discreción. Entendido. Vamos, amigo. Inténtalo. Thank you.
Escuché algo entre la maleza. No es una bala. Tranquilo, estarás bien. La carga se neutralizará pronto. ¿Qué carajo fue eso? Es como un taser. Espera, vuelvo enseguida. ¿Qué? Garner dijo que enviaría transporte. Seguro hubo un problema. ¡Alto! ¡Oigan! Solo tranquilícense, ¿sí? ¡No se muevan, malditos! Están jugando para el lado equivocado. ¿Papá? ¡Pónganse de rodillas! ¿En serio? ¿Listo para ver morir a tu hijo, Michaels? ¡Voy a matar a estos infelices ahora mismo! Escucha. Yo no haría eso. ¡Santo cielo, señor! ¡Qué buen tiro! Ojalá tuviera mi cámara conmigo. Gracias por venir. Es un placer, señor. ¡Linda pareja! Sí. No, lo somos. ¡Tenemos que irnos ya! ¡Muévanse! ¡Ahora! ¿Estás bien, Paul? Sí. Sí, estoy bien. Sí, ya lo noté. Vayan a la fortaleza. ¿No vienes? No, me estoy divirtiendo. Amigo, ¿en serio? Vamos. Conoce esta tierra mejor que nadie. A excepción de tu novia, tal vez. ¡Sosténganse! ¿Listos? Será mejor que abrochen sus cinturones, queridos. Próxima parada, ¡la fortaleza! ¡Woo-hoo! Lo siento. Descuida. ¡Oh, sí! ¡Ya era hora de que tuviéramos un poco de emoción por aquí! ¡Mierda! ¡Amo esta canción! ¡Me encanta! ¡Smoke some, bitch! I got 49 motherfucking tattoos. Run around barefoot, no motherfucking shoe. Getting hollered at by random ass dude. Última parada, queridos. Gracias por traernos. ¿Vienes también? No, creo que voy a dar una vuelta y trataré de encontrar más problemas. Ten cuidado. No sé quiénes son, pero están bien entrenados. No es mi primer rodeo, Kate. Tú solo cuida bien de tu novio. No somos... Ah, claro, seguro que no. Sí, sí te creo. ¿Me ayudas? Después de ti. Ah.
Kay Taylor, nivel de autorización 10. Gracias. Bienvenido a la fortaleza. Tiene un marco de acero reforzado y paredes de concreto de 50 centímetros, diseñada para albergar hasta 100 personas por tiempo indeterminado. Esto no es un retiro para jubilados. No exactamente. Técnicamente te engañé. En aras de la transparencia, de hecho, no soy extranjera. Soy de aquí. La gente considera a una extranjera más confiable. Además, esto fue construido originalmente como un complejo militar. ¿Militar? Bueno, eso explica toda la seguridad. ¿Pero por qué mi padre...? Es un lugar para operativos que han sido comprometidos en el campo. Pueden vivir una vida seminormal cuando el mundo exterior deja de ser seguro. ¿Deja de ser seguro? Hablando de seguridad, esta es la enfermería. Será mejor que te revisen. Todo se ve bien. ¿Te sientes bien? Sí. Tenemos un pequeño equipo de seguridad en las instalaciones. Tenemos un protocolo de emergencia con Fort Baker. A unas 2 horas en helicóptero. ¿Así que esto es un circuito cerrado de comunicación interna? ¿Cómo se comunican con Fort Baker? Tenemos un sistema de redes de intranet. Paul, te presento a nuestra jefa de operaciones, la general Barbara T. Dobbs. Retirada, claro. Es un placer, señora. Lamento la interrupción de tu visita, pero conozco a tu papá hace mucho. ¿Cómo conoce a mi papá? General Dobbs, se acercan a la zona de riesgo. Garner, ¿equipo en posición? Entendido, general. Es hora de terminar esto. Tranquilo, amigo. Última advertencia. Bajen las armas. De acuerdo. Espera. Algo no está bien. ¡Mierda! ¡Retrocedan! ¡Es una emboscada! No entendí. ¡Es una emboscada! ¡Retrocedan! ¡Retrocedan! ¡Muévanse, equipo! Qué oportuno, jefe. Terminemos con esto. Señal perdida. ¿Quiénes son? No tengo idea. Frederick Balsari. Papá. Eso no es posible. Es él. ¿Qué quiere? A mí. Hemos asignado a un exsargento mayor de la Fuerza Delta para hacer un reconocimiento en la sección del bosque donde creemos que se originó el fuego de los francotiradores. Él será nuestro as bajo la manga para entender a lo que nos enfrentamos. Las dejaré trabajar. ¿Y el personal de tierra?
Detecté a 7 en imágenes térmicas y veremos qué encuentra el sargento Blaine en el bosque. El sistema de mensajería de intranet está fuera de línea. No podemos comunicarnos con Fort Baker. No llegarían a tiempo de todos modos. Hemos retirado la fuerza de seguridad restante al edificio auxiliar del norte. ¿Cuántos quedan? 5 guardias de seguridad y el sargento Blaine. Así que son presa fácil. No subestimemos al sargento Blaine. Está aquí por el asesinato a un dictador a plena luz del día. Bueno, tal vez si nos dijera quién es este Balsari, podríamos armar un maldito plan. No es necesario. Lo que les puedo decir es que es un notorio criminal que hemos estado buscando por años. ¿Y qué quiere con Robert? Basta de tonterías, papá. Dime qué está pasando. Sí, fui de la CIA por 30 años. ¿Qué hacías? Vigilaba los mercados financieros en Europa. Al menos ese era mi enfoque. ¿Estás bromeando? Las finanzas globales son mi vida. ¿Y solo hiciste eso? ¿Vigilar los mercados? Neutralizarlos. Así que no es la primera vez que asesinas personas. Y todo este tiempo pensé que vendías dispositivos médicos. Siento haber mentido. ¿No confiabas en mí? Paul, es el trabajo. Quería decirte. ¿Mamá sabía? Claro. ¿Así que este lugar es un escondite del gobierno? Más bien un lugar para viejos operativos como yo. Ojalá me lo hubieras dicho. En vez de desaparecer. Debía hacerlo. Te daré un código. Necesito que lo recuerdes exactamente. Eso podría salvar tu vida. Eco en 2, posición. Asegurado y cargado, señor. Permiso para disparar. Entendido. Dije que dispare, soldado. Otro chico malo para el recuento, amigos. Voy a la delantera. 4, 3. Y contando.
Blaine eliminó a otro francotirador en la ladera. Qué bueno, me preocupa el equipo de tierra. A mí también, general. La instalación fue diseñada para protegerse temporalmente contra ataques enemigos y desastres naturales, pero... Balsari hizo contacto, general. Hablaré con él. Señor Balsari, no pensé que le gustara la naturaleza. Es cierto. La Riviera se adapta más a mis gustos. ¿Y por qué tiene en posesión uno de mis radios? Ah, le puedo asegurar que su dueño anterior no lo va a necesitar. Mientras miro su cadáver putrefacto, lo único que puedo decir es que es asqueroso. Basta de cortesías. Tengo un serio problema con usted y su gobierno. ¿Es su gobierno también, o ya se le olvidó que también es estadounidense? Renuncié a ese título hace mucho tiempo. Ahora soy un ciudadano del mundo. Podría remitirte a nuestro departamento de quejas, pero te advierto, Frederick. Es una lista de espera muy larga. Disculpe que no me ría cortésmente de su intento de ingenio, general, pero no estoy de humor para bromas. Ha robado una enorme cantidad de dinero de mi negocio. Dinero que no me pertenece. Dinero por el que mis clientes me consideran responsable. Bueno, eso no es nuevo. Dígale eso a mi esposa, que está cautiva en un agujero en Siberia mientras usted hace bromas tontas. ¿Sabía usted, general, que todos los días esa misma mafia rusa me envía un nuevo video de mi esposa? Sí. Y si usted viera solo uno de los videos, le aseguro que no le causaría gracia. Los tratos con el diablo son complicados. Qué gracioso. Es una gran comediante. Hablando del diablo, ¿puedo hablar con mi antiguo amigo y confidente, mi Judas personal? Comuníqueme con Robert. Robert no está aquí y no tenemos el dinero. Corrección. No lo tenían. Hasta que lo encontré. Ah, silencio. Me encanta ese sonido. Así es. Lo encontré. Todo. De hecho, sigue guardado en ese pequeño cofre del tesoro electrónico en el fondo del océano cibernético, esperando a que lo abran. Verá, eso es lo bueno del dinero, ¿no cree, general? Es paciente, muy paciente. Me encanta eso. Ahora solo necesito que Robert actúe como el pirata que es y lo abra. Sí, eso es imposible. Es suficiente de esta charla, general. O lo resuelve o la iré a visitar. Eso no va a suceder. Ah, sí. Le prometo que sí. Es inevitable. Estaré llamando a su puerta. La única pregunta que tengo para usted, general. Ya que cae sobre sus hombros, si no resuelve esto, ¿cuántas personas deben morir primero? Papá, ¿qué pasa? Dime. Pasé 6 años intentando atraparlo. Me infiltré en su círculo íntimo. Ahí es donde estaba cuando tu madre murió. Me convencí de que era lo correcto. Pero todo fue para nada. No, no es así. Kay tiene razón. Cuando Robert hizo su jugada, fue brillante. Acabó con el capital de trabajo de Balsari. 600 millones desaparecieron con un clic. Se interrumpieron tratos de armas, tráfico de drogas, trata de personas, de todo. Y les dio a las autoridades un merecido respiro. Fue la cúspide de una excepcional carrera.
Si encontrara ese dinero, mi carrera sería una mierda. No estaría aquí si ya lo tuviera. Ya encontró la cuenta. Un cofre del tesoro virtual sin llave y cree que Robert es el único que puede abrirlo. No es una coincidencia que llegáramos al mismo tiempo. Deben haberme seguido. Esto es mi culpa. No es tu culpa. Sí, Paul. Lo es. Me habrían encontrado. Tarde o temprano. Odio decirlo, pero probablemente te usarán como ventaja. No dejaré que eso pase. Neutralizado, despejado. ¿Para qué es la lista? Me aseguro de que sepamos a quién buscar cuando esto termine. Muy bien. Aunque no creo que vayamos a encontrar a muchos con vida. Tengo que intentarlo. ¿Conoces el camino que lleva al río? Si te adentras en el bosque unos 200 metros, te encontrarás con un silo de munición escondido. ¿Por qué me lo dices? Una corazonada. Muy bien, nos necesitan. Ven, vamos. El equipo de Balsari ha atravesado nuestro último bastión. Ese era el último de los guardias armados. Esos mercenarios pronto llamarán a nuestra puerta. Estamos seguros, ¿cierto? La fortaleza fue construida hace 70 años. Los explosivos han evolucionado desde entonces. Hay que alistarnos y defendernos. ¿Por qué tiene que ser tan complicado? Pulsa el botón de la izquierda. Es ese tipo de día. No sé cómo no lo vi venir. ¿Cómo te sientes? ¿Te refieres a que casi me matan o descubrir que toda mi infancia fue una mentira? No habíamos hablado en mucho tiempo. Después de que murió mi madre, ninguno de los dos se esforzó. Al menos ahora entiendo que no fue mi culpa. La gente como Robert y yo elegimos esta vida. Y antes de darnos cuenta del costo, estamos tan involucrados que no podemos hacer nada más que seguir haciéndolo. Nunca he conocido a un hombre más orgulloso de su familia que tu padre. ¿Sabe cuándo me llamó por última vez? Hace 3 años, por el funeral de mi madre. Disculpe, General Dobbs, la necesitan en el centro de mando. Diles que voy enseguida.
Tu padre tuvo que cortar los lazos contigo para mantenerte a salvo. Con esto que está pasando, puedes ver por qué. Pero te extrañaba todos los días. Señorita Gardner, están aquí. Bien. Todos a su posición. Tres, dos, uno, ¡cúbranse! Hola. ¿Hay alguien en casa? No disparen. No estoy armado. Manténganse alerta. ¿Dónde están sus amigos, señor Michaels? En la escotilla. ¿La escotilla? Ahí arriba. Bajen las armas. Lentamente. Cayeron. ¡Bajen las armas, soldados! ¡Alto, Paul! ¡No hagas eso! ¡Ven acá! ¡Déjalo ir! Lo siento, Garnet. Cayeron. Maldita sea. Ojalá valga la pena. Ahórrate el discurso, Robert. Oh, hay tanto alboroto. Oh, Robert. Hola, Robert. Qué gusto verte. ¿Este es tu hijo? ¿Se parece a ti? Un poco más con... ya sabes, cabello, pero... Vlad... ¿Así tratamos a los invitados? Déjalo ir. Pasó en la cara. Intentó ayudar. Lamento lo del golpe, Robert. Escuchen, no se preocupen. Hice un trato con estos caballeros y todo saldrá de maravilla. Garner, no irá a ningún lado gracias a ti. No te atrevas a acercarte a él. ¿Mm? ¡Aléjate de él! Hora de despertar, Paul. Ha sido un día terrible. Debes sentirte como un pez fuera del agua. ¿Mm? No hay ningún local de sushi ni un café con leche de soya a la vista. ¡Basta! ¡Detente! No tiene nada que ver con él. Sí tiene que ver, Robert. Cuando me traicionaste, cuando robaste 600 millones,
pusiste a Paul justo aquí. Precisamente en medio. ¿Qué? No puedo accesar. Algo está mal. La conexión es inestable. Se activa una alerta de seguridad. El sistema cree que eres una hacker de mierda. Y creo que es exactamente lo que eres. Dui. De tal palo, tal astilla. Entonces, ¿cómo lo arreglaremos? No puedes usar un enlace ascendente en un espacio muerto. Aún con esa potencia vinculada a su propio designador en órbita, no obtendrás una conexión fuerte. ¿Cuál es la solución? Un Wave Rider. ¿Un qué? Está mintiendo. Ulises, por favor. ¡Déjala en paz! Tienes 10 segundos para empezar a recapacitar. Tienes que hacer esto. 9. Bien, 8, solo suéltame y déjame usar 7, mi máquina. ¡Por favor! 2. Está aquí en mi bolso. Sí. Lo tenía. Vlad, Ulises, vigilen a estos dos. Sofía, Hero, escoltemos a este caballero a la otra habitación. ¡Muéstranos, Paul! Ustedes dos, quédense donde están. Por favor, siéntete como en tu casa. Ahora. Por favor, explícame esto. Como dije, se llama Wave Rider. Es un prototipo que diseñé. En lugar de subir para conectarse a un satélite, se extiende para crear su propia señal individualizada usando las torres celulares regionales. No aquí. No puede ser. Conectándose. Bien. Es una cartera digital de almacenamiento fuera de línea. No, es una cuenta de efectivo estándar, es cripto. ¿Mi padre creó esta cartera? Vaya. Por lo que sé, solo necesitamos el código de tu querido padre y podremos irnos. Bueno, no es tan fácil. ¡Espera! Con cuidado. Debería ser más cuidadoso. ¿Ves esto? Es acero de Damasco. Es realmente hermoso, ¿no crees? Yo lo creo. Sabes que si te cortara la garganta, verías la sangre salir de tu yugular antes de que sintieras algo. Está bien. Oye, ¿puedo decir algo, por favor? Por favor, no dejes que te interrumpa. Necesitas una clave para acceder a los activos digitales. Pero cambiar criptomonedas por dinero estándar no es tan fácil como una transferencia bancaria. Debe estar alojado en una bolsa de criptomonedas y vender los activos a compradores. Pero eso requiere un profundo proceso de registro y la supervisión de la autoridad central de la bolsa. Puede llevar meses encontrar compradores. Y aún más a alguien que esté dispuesto y sea capaz de manejar este tipo de volumen. Bueno, supongo que es una suerte que yo sea inversor principal en una bolsa de criptomoneda de vanguardia. ¿Y en serio? Dime cuál. Se llama Invespia, ¿la conoces? Esa es mi empresa. ¿De qué diablos estás hablando? Corporaciones Wincott, Bluepoint Global, Kilney Partners, LLC. ¿Te suenan esos nombres? Son solo un par de mis fondos del mercado monetario que incursionan en la criptomoneda. Es imposible. He tenido reuniones con esos administradores. Bueno, sí. Son fondos de inversión legítimos. Solo están bajo mi control.
Pero descuida. Sé lo que piensas. Tengo la intención de continuar apoyando a Invespia. Verás, eres muy bueno en lo que haces, aunque no entiendo mucho de eso. Pero lo que sí sé es que todo estará listo. Tú activas los 600 millones en activos digitales en la bolsa de Invespia. Ya tengo compradores esperando para completar las transacciones y luego autorizas la transferencia de efectivo de Invespia a una cuenta en el extranjero. Así que esperaste y retiraste tu apoyo a Invespia en el momento correcto. Sabías que tendría que contactar a mi padre para pedir un préstamo. Paul, Polly, piensa en el futuro. Piensa en la tasa de transacción que Invespia cobrará instantáneamente en cuestión de segundos. Tu empresa, será inmediatamente rentable y estará lista para la siguiente evolución. Puedo verlo. Tú y yo seremos socios. Y la mejor parte, tú saldrás de aquí en una pieza. Ahora, basta de perder el tiempo. Necesito que convenzas a tu padre de que te dé la clave. Ya me la dio. Te daré un código. Necesito que lo recuerdes exactamente. Eso podría salvar tu vida. ¿De verdad? ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué estamos esperando? Procesando transferencia. Bien. Ya están las transacciones de los compradores. Ahora, autoriza la transferencia al extranjero y terminamos. No puedo. No por 15 minutos. No comiences un nuevo juego si ya estás ganando el primero, Paul. Invespia tiene el derecho de rescisión del comprador de 15 minutos para todas las compras de activos antes de que se reasignen los fondos. ¡Mentira! Encuentra una solución o yo lo haré. Está integrado en el software. Es un requerimiento obligado. Y quiero que entiendas que Kate, mi padre y yo nos vamos. Oh. ¿Qué dijiste? Ya me escuchaste. Cuando estemos a salvo, autorizaré la transferencia. Si no, el dinero quedará guardado de nuevo, sin llave. Lo mataré si no autorizas la transacción. Nos matarás de todas maneras. No si cooperas. Soy un hombre que cumple su palabra. Yo también. Sé que tus matones pueden rastrearme cuando quieran si no cumplo. Estoy comprometido a hacer de Invespia un éxito por cualquier medio necesario. Esto garantiza que la empresa tenga un gran futuro. Ganamos los dos. ¿Por qué no lo querría? Me recuerdas a mí, Paul. Pero Robert Gardner Michaels se queda conmigo y paga su deuda.
no es negociable. Ulises, por favor, escolta a Paul y a esta señorita hasta el perímetro de la instalación. Una vez que estés allí, te daré un código de autorización. Transmítelo por radio y luego te daré el visto bueno para que los dejes ir. ¿Lo ves? Soy un hombre de palabra. No me iré sin mi padre. Paul, lárgate. ¡Vete! Te quiero, papá. Yo también te quiero, hijo. Ahora vete. ¡Qué lindo! ¡Átales las manos! Más despacio. Por fin, nos quedamos solos. ¿Estás cómodo? No te queda tan bien como me queda a mí, pero... funcionará. Esto te enseñará. Así es. Sabrás que nadie me roba. Nos matará cuando consiga lo que quiere. Estate atenta, mi señor. ¡Maldito! ¡Mierda! Malditos dedos. Se me están hinchando. ¿Ves lo que hiciste, Robert? Lo que me hizo tu maldita cara. Sigue así. Y me aseguraré de que tu muerte sea insoportable. Eres un pedazo de mierda. Frederick, ponte hielo en la mano. Yo me encargo. Eso suena muy bien. ¿Quieres hielo? Robert. ¿Por qué hiciste esto? Eras la única persona honesta que conocía. Me tienen aquí, Robert. Bajo tierra. No es nada personal. Ya no soporto ni un minuto más. Tengo que ver la luz del sol. Estás destruyendo todo por lo que me sacrifiqué. Incluso los últimos días de mi esposa. Por esto. Lo siento, no puedo. No puedo quedarme aquí. La Interpol lo está buscando. En cuanto aterrice en Europa, lo atraparán, ¿de acuerdo?
Sí, claro. Lo siento. Sé fuerte. Sé fuerte. Bien. ¡Auxilio! Ay, por favor, levántate. ¡Ayúdame! Dije, levántate. ¡No! ¿Qué estabas hablando con Robert, general? Solo recordábamos viejos tiempos. Recordando. Bueno, como dicen, la vida solo se puede entender al revés. Pero hay que vivirla hacia adelante. Hablando de eso, los explosivos están listos. Ulises, ¿cuál es la situación? ¿Nadie responde a estos malditos radios excepto yo? Ulises, ¿me copias? Frederick, ¿podemos hablar? Ve a buscarlos. Nadie se va de aquí. Entendido. ¿Por qué sueltas a tus Rottweilers? Teníamos un trato. Kate y Paul se van. Bueno, supongo que ambos hemos tomado decisiones independientes, ¿no? ¿De qué hablas? Realmente subestimaste mis relaciones en Europa, ¿no es así? Y olvidaste una cosa muy importante. ¿Y qué es? Nadie confía en los estadounidenses. Oh, sí. Oh. Es un poco sexy, ¿no crees? En sentido de... ¡Oh, Dios, mierda! ¡Me estoy muriendo! Saca su cuerpo de aquí. Trae una toalla. Realmente me estaba molestando mucho. Muy bien. Se acerca la hora. Vigila las cargas, vigila la computadora. ¿Me llevo esto? Debí matarte. Sí, debiste, pero no lo hiciste. Si te sirve de consuelo, te unirás a tu chico Paul en la otra vida. Antes de lo que crees, toda la familia junta. Es un final feliz para mí, ¿sí? ¿Últimas palabras? De hecho, sí. No puedo creer que seas tan estúpido. ¿Por qué? Las transacciones son definitivas. Tu dinero se ha ido. Por tu bien y por el de tu hijo, espero que te equivoques. ¡Cierre los ojos, señor!
su arma! ¡Atrápela! Vuela los explosivos y lárgate de ahí. ¡Vaya, hombre! Sí que le dio una buena paliza, señor. ¡Ja! ¡Nada como un buen cabezazo para terminar el día! Gracias por volver. ¡Mierda, Tromea! No me perdería esto por nada del mundo. No me había divertido tanto desde mi luna de miel, señor. No sabía que estabas casado. Sí. Solo duró una semana, pero... ¡Maldita sea! ¡Qué semana! ¿Cómo estás? Bien, creo. Dame un minuto, ¿sí? Podemos ir por hamburguesas después. ¿Te gustan? ¿Ahora? ¡Nos vemos en el infierno, imbécil! Necesito ayudar a mi hijo. Le daré fuego de cobertura, jefe. Yo invito a la cerveza. Más le vale. ¿Escucharon eso? ¡Es hora de morir, hijos de puta! Ulises, dime que aún tienes a Paul. ¡Ulises! ¡Ulises! ¡Mierda! Dicen que la vida se puede entender al revés. Pero hay que vivirla hacia adelante. Así es. Hazme un favor. Intenta salvar a mi esposa. Ha sufrido suficiente por mis pecados. Por favor, Robert. Hecho. Tenemos que abastecernos y luego ir al punto de extracción. No me voy a ir sin mi padre. Yo tampoco. No me iré sin ustedes dos. ¡De rodillas! ¡Ahora, idiota! Simón dice manos sobre la cabeza. Muy bien. Solo ríndete. Tus amigos están muertos. ¡No!
¿Están bien? El auto está afuera. Es fácil olvidarse del tipo que ha estado salvándoles el culo literalmente todo el día. No hay problema, yo solo voy a esperar aquí a que venga la policía. Sentado con mi nueva amiga. Les diré que estén atentos a todos los mercenarios muertos que yo ayudé a eliminar. Casi todos. Click through to this, and it's possible.
Click, click, dude, try to send this box to be a show, be fun.